Juan es un buen labrador y está ilusionado con sus girasoles. Todos los días recorre su campo y si por casualidad encuentra en un girasol algún insecto o algo que parezca enfermedad, lo investiga para poner remedio. Su casa está protegida por dos hermosos pararrayos y puede dormir tranquilo en su hogar porque todas las ventanas tienen rejas, lo que hace imposible la entrada de ladrones. Pero si alguno se acercase con malas intenciones, cuando está suelto este perro, el sueño y la tranquilidad de sus amos estarían bien asegurados. Al niño de Juan le sujetan con una correa. Hay que asegurarse contra una caída. ¿Estarán aseguradas las cosechas de Juan? Meses de labranza, gasoil, semilla, abonos, jornales de escarda, ilusiones. ¿A dónde barrería todo eso el pedrisco? ¿Sabe Juan que el Estado protege ya y seguirá protegiendo a los que se aseguren a través del consorcio de compensación de seguros en las mutualidades o las compañías aseguradoras? Como Juan es un buen labrador, lo sabe. Se ha asesorado de un técnico de seguros. Ha elegido entre varias modalidades la que más le ha convenido y este trigal producirá a Juan el valor de su cosecha, aunque quede arrasado por un pedrisco. Bien puede Juan dormir tranquilo. Su asegurada cosecha está segura. Sería una pena perder espigas tan cargadas de grano que han hecho encamar la mies. Ya está el trigal en condiciones de segarlo. Buena cosecha. Qué pena haber desperdiciado el dinero que costó asegurarla contra el pedrisco. Así parece. Pero de pronto se desencadena un vendaval. Esas nubes no traen nada bueno. Unas horas más tarde, el trigal es una masa de espigas rotas, materialmente trilladas por el pedrisco. Entre las matas destrozadas, vemos los granos de trigo esparcidos sobre la tierra. La cebada de un campo contiguo lo pasó todavía peor. Muchas espigas quedaron completamente desgranadas. Pero Juan cobró lo asegurado. Aquel dinero que gastó en el seguro no se desperdició. Este viñedo es pobre porque el suelo es pobre. Las cepas tienen que estar algo separadas, pero el año no se presenta mal. Las cepas tienen una buena cantidad de racimos. La uva está ya casi madura y el precio es aceptable. ¿Podrá su dueño añadir una habitación a su casita? Significa tanto para la familia un año de buena vendimia. ¿Qué traerán estos nubarrones? ¿Ansiedad, angustia, penas o solamente el susto? En esta finca han tenido suerte. Un magnífico pozo y un motor eléctrico les proporciona un buen chorro de agua. Los patos bien la disfrutan, pero además la aprovecha el nuevo regadío. Donde solo había secano, crecen ahora patatas. Lo malo es que también hay larvas del escarabajo de la patata. Afortunadamente, con insecticida se domina al escarabajo. La cosecha puede salvarse si no cae pedrisco. La cosecha de pera se presenta buena, que la floración ha sido excelente. Ya están las peras maduras y una pequeña granizada las ha estropeado lo bastante para que no se puedan exportar. Muchas han caído al suelo. Tomates. Es cosecha delicada, pero buena. Los pimientos no se quedan atrás. Mucho ha crecido el maíz.
y las mazorcas. Pero para bonito cultivo, el algodón. Qué alegría ver tantas cápsulas rebosando fibra. Y qué útil es esa fibra con la que nos vestimos todos. ¿Cómo se frota las manos de gusto el dueño del campo, pensando en lo que producirá, si lo permiten esas nubes que él no ha visto todavía? Este campo de tabaco también promete a su dueño bienestar. ¿Estará asegurado contra el pedrisco? Porque el cielo se está cubriendo con nubarrones amenazadores. Ya empieza a granizar. El pedrisco causa más de 500 millones anuales de daños, de los que solo se indemnizan a los asegurados 25 por término medio. Pero los daños son a veces definitivos. El campo de tabaco que ofrecía segura cosecha ha quedado así. No puede aprovecharse ni siquiera una planta. Unas horas antes de tomar esta fotografía, este tomatal estaba verde. Ahora, solo quedan los restos de alguna planta aislada. Y en el suelo, las huellas que han dejado las piedras. Los pimientos han resistido más, pero también están estropeados. Y no es fácil vender pimientos con cicatrices. Sí, esto era un maizal. Para demostrarlo, fotografiamos el penacho que aún quedaba en pie. ¿Remedio? ¿Pedir auxilio al Estado como suele hacerse? ¿Es justo y es digno? ¿Es que el Estado que ofrece al agricultor la protección del seguro debe fomentar la negligencia de los agricultores? Si este mal marinero no se molesta en amarrar su barca y esta se pierde, ¿tiene el Estado que comprarle otra? Hoy el agricultor puede protegerse a sí mismo de los daños del pedrisco sin acudir a la caridad. El seguro es aún algo caro, porque son pocos los que se aseguran. De cada 100 hectáreas destruidas, solo hay media asegurada. Al aumentar el número de asegurados, las tarifas se reducirán. La carga total de los daños del pedrisco es relativamente pequeña. Llevada entre muchos, casi no se nota. El seguro contra el pedrisco aumenta el número de los que llevan la carga. Pero si la llevan entre pocos, es lo mismo que tratar de levantar un peso con pocas fibras de una cuerda. La quiebra. Si asegurasen todos sus cosechas, esto se evitaría.